And I'm always the last one to leave. They call me Double Shot Sam, the two-fisted man of the party scene. Numero uno on your speed dial, the dude you call on Friday night. The prince of the ball, the king of Mardi Gras, and a damn good time. I am the yin to your yang, the ultimate hang, a buddy and a consummate friend. Yeah, but my next hangover, I may not recover, 'cause this one feels like the end. 'Cause the last night's good time throwdown feels like the flu. Yeah, and I've been handing out hugs to the porcelain idol, showing. ¿Cómo andamos, aventureros? Aquí andamos al millón y medio y pasadito. Aquí andamos ahorita recorriendo montañas desérticas, un área de minería. Aquí hay caminos por donde quiera, aquí arriba de las lomas estas, de las montañitas. Y aquí tenemos un lugarcito sagrado. Al ir pasando por aquí, nos dimos cuenta porque nunca lo había visto. Bueno, pues cómo lo voy a ver si nunca había pasado por aquí, ¿verdad? Está haciendo poquito viento, así que ahí me van a perdonar por el audio. Pero la vista está espectacular, está genial. Aquí me acompaña ahí el Junior también. Ahí anda. Vamos otra vez. Ya anda más alivianado ya de la caída, así que ahora sí, vamos a empezar a echar videos. Aquí vamos avanzando ahorita. Miren nomás qué bonito se mira ya todas las montañas esas. Así que ahí vamos a ir poco a poco. Estamos buscando algunas minas también. A veces hay algunas minas ahí que tengan acceso. Para poder entrar ahí. Y antes de continuar, aquí los voy a llevar a este lugarcito que está aquí. Un lugar sagrado, ¿no? Donde vienen y les ponen ofrendas aquí en esta área especial. No dejan entrar vehículos, dice no vehículos motorizados. Aquí arriba está haciendo poco viento, así que tenemos una vista como a 320 grados, casi 360. Miren nomás, la mayoría de 1948, así rapidito ahí para que miren, 1940, 1939, 1934. Esta me llamó mucho la atención. Vienen y le ponen aquí algunos tiros activos, monedas y algunas pertenencias de los que hay muchísimos, mucho aquí arriba. En lo mero, mero, mero solo, en lo mero, mero alto de las montañas. Como pueden ver, aquí no hay nada, solo montañas. Miren nomás. Y hay muchísimas. Muchísimos aquí, todo con honor a ellos. 1944 1942 1944, ahí vienen y ponen sus cajitas, ponen la, pues los visitan los familiares, vienen y ponen ahí la fecha, el nombre de los familiares que vinieron. Y pues cuando vienen los otros familiares, pues dicen, no, aquí estuvo mi tía, aquí estuvo mi hijo, aquí estuvo mi primo, órale. Ahí está otra cajita. Ahí le pusieron una camiseta que usó ese señor en sus tiempos. Ahí está dentro de la cajita. Bueno, todo está muy bien cuidado, muy respetado aquí en el área. Nosotros vamos a seguir continuando ahorita porque ya llevamos como unas 15 millas recorriendo ahorita aquí.
20 kilómetros y algo. Todavía lo que nos falta para allá. Vamos a ver qué más podemos mostrarle ahí en el trayecto. ¿Cómo anda, Junior? Ya, bien. ¿Ya anda al tiro? Ya, ahora sí que andamos. A seguirlo otra vez de nuevo. Ahora sí. Bueno, vamos a seguir avanzando. Otra cosa de lo que les quería decir. Me han estado preguntando muchísimo. Y también para que tengan muchísimo, muchísimo cuidado. Aquí, bueno, no sé, en otros países, ¿no? Porque he visto algunos comentarios que dicen que el puma está en peligro de extinción. Aquí no está en peligro de extinción. Ha crecido mucho la popularidad del puma. Ha habido muchísimos ataques de puma. Entonces, les quería decir que si algún día tienen un encuentro con un puma, nunca le den la espalda y nunca traten de correr. Eso es muy importante. No se agachen, traten de hacerlo lo más alto que puedan. Levántense la camiseta para arriba, levántenla. Pero nunca, nunca por nada le den la espalda ni vayan a correr. Manténganse firme y él se va a dar cuenta que está al tú por tú. Así que si él te mira poquito, que te agachas o que corres, olvídate. Apenas acaba de pasar en estos días un señor que tuvo un encuentro ahí con un puma. ¿Lo siguió por cuánto, Javier? 6 minutos casi, 6 minutos y medio casi. Lo siguió por 6 minutos y medio. 6 minutos y medio. Y si no, pues ahí está en las redes sociales corriendo ese video. Aquí hay muchísimo, muchísimo puma, mucho, mucho. Aquí no estamos con que hay peligro de extinción en el puma, no, nada de eso, al contrario. Muchos, muchos ataques. Ha habido muchos ataques contra niños, personas que van a acampar. Han agarrado a los niños, la cabeza, el cráneo, se lo quebran. Y pues la verdad que es algo triste. Así que tengan muchísimo cuidado y no se les olvide ese consejito que les di. Porque miran a un animal y luego dicen, no, hay que correr, hay que correr. No, 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 nada de eso. Enfréntenlo. Y si es posible, aviéntenle una roca. Eso es muy importante. Que se mire que no puede contra uno. Esa es la mejor opción. Bueno, vamos a seguirle dando ya porque ya, solecito. Ay, vaya. Bravo. Sí, está bastante fuertecito, ¿eh? Aquí seguimos caminando con este atardecer. Hombre, esto no se mira. Bueno, el viejón sí lo mira todos los días. Pero vale la pena, vale la pena. Estos hermosos paisajes aquí donde andamos ahorita. No, hombre. ¿A dónde va? ¿A dónde va, hombre? Le dijo la jefa al jefe, ¿no? Ah, voy a ir a caminar ahí, hombre. Voy a ir a andar un poquito ahí en las sierras, ahí. Y pues a desenfadarme un poco. ¿Qué vas a ir a hacer, hombre? ¿Qué vas a hacer, hombre? No vaya, ¿para qué? No te vaya a picar una víbora, le dijo la jefa siempre ahí muy cuidando al jefe, que cuidado y que no, hombre, que este, que el otro. Y hombre, el jefe, pues así como uno, ¿no? No, hombre, yo voy a ir para allá y voy a ir a esto y que el otro y que... No, hombre, no vaya, ¿para qué vas a ir, Pancho? Porque se llama mi jefe, Pancho. No vaya, Pancho, no vaya. No, pues Pancho no hace caso. Y ahí va Pancho, ahí va para los cerros y ahí anda. Y así la lleva mi jefe allá. ¿Y dónde vas ahora? No, porque voy a arriar las vacas y que voy a ir para acá. Y luego le dije a la jefa, no, no vayas, hombre, otra vez. ¿Para qué, hombre? No llevas ni lonche, no llevas nada. Y ya ven cómo es Pancho. Pancho es como yo. Es el viejón ese. A ver cuándo lo traigo por aquí al viejón. Ya me ha pedido 2, 3 veces venir acá a hacer unos videos, el jefazo. Así que ahí se los voy a traer luego, verán, para que lo conozcan al viejón. Canusco, nada que ver conmigo. Es bien canusco el viejón. Y yo el pelo negro. ¿Listo? Listo, pute. Órale, pues. Me quería hacer una bromita, pero no. ¡Ey! ¡Hombre! No respeta las canas. Órale, pues. Ahí voy otra vez. Estos chamacos de ahora.
tapó el sol, aquí seguimos avanzando todavía. Es que está muy malo el camino aquí. Que andamos buscando unas minas. Y había tres caminos. Fuimos a uno y no había nada, estaba todo cerrado, las minas las entierran. Luego fuimos al otro y estaba igual. Ahorita venimos por este otro a ver cómo nos va aquí. Pero ya está queriendo oscurecer. Ahí vamos, puro para arriba, puro dale y dale. ¿Es el camino? Sí, está muy malo. Muy, muy malo aquí. Bueno, pues ya se nos vino, ya está oscureciendo, apenas llegamos aquí a una. Apenas llegamos aquí a una mina. Vamos a ver ahorita si podemos entrar. Pero está peligroso porque puede haber un nido de serpientes aquí adentro. Uy, está hondita para adentro, Mira cómo se mira para allá. Miren. No, no. No trae caso. Está decaída para adentro, sí está. Está feo. Está feo, la verdad, mira. Para allá, pa. No, hombre. Y es la única que hay aquí. Vamos a ver qué. Tres una poquita de agua. Ya hemos caminado bastantito aquí para poder llegar a este lugarcito, pero yo pensé que estaba más amplia la entrada, pero sí se mira que está peligrosa. Aquí está una, pero está cerrada esta que está aquí. Oh, aquí está una. Aquí está una, está bien peligrosa. No, esa está buena. A ver si cae un conejo ahí adentro. Y seguro se va a querer meter. Mira. Le voy a poner la piola y cuando se meta, se lo voy a quitar. Ey, no, por acá. Esta está buena. Esta está buena, digo. No trae caso meternos en esa. Porque está muy fea esa, Javier. Bro, se me hace que un conejo adentro, traigo una piola aquí y te quieres meter. ¿Dónde es un conejo? Ahí lo mira adentro. ¿En la cueva esa? Sí, pues sí, hay una abajo, hay otra salida por ahí, ¿qué no? ¿Está vivo? Sí, no, y sí lo miré. ¿Dónde? Ahí abajo. No, pues entonces hay que sacarlo. No lo podemos dejar ahí, pero ¿con qué lo vamos a sacar? Ahí traigo una piola aquí. ¿Dónde? Aquí en la mochila. Hay que sacarlo, nomás que con cuidado, pobrecito. Sí, no, pero pobre. Es que hay unos animales aquí, no los puede sacar uno. A ver si alcanza la piola, está bien hondo, pero también está bien fea la caída, Sí, no. Tengo que agarrarla bien ahí, nomás que. Sí. No va a soltar. Mira cómo está para allá. Está feo. Así. Muy feo. Era uno conejito nomás. Uno, miré, un chico. Hay que sacarlo de ese pedacito. Pobre animales, lo que sufren aquí. Y no pensaba meterme yo. No, no, pues pobre conejito. ¿Cómo lo vamos a dejar ahí? Sabes que no traigo guantes, pero está muy peligroso, Cuidado nomás. Bueno, todo sea por estos animalitos, ¿no? Por el animal. Cuidado. Falta que haya más acá adentro. Hasta adentro estaba.
¿Eh? Hasta allá está adentro, está. ¿El conejo? Sí. ¿Dónde? Ya. Ah, mira aquí. ¿No ve? No. Ah. No, pues ya cayó. ¿Hay mucho murciélago? Sí. Ay. Ay. Cuidado. Aquí no hay, mira, todavía. No se mira aquí, Javier. ¿No? ¿No escucha? No, no se mira nada. Lo mira ahí, ¿no, cuevita? ¿Hasta adentro te fuiste? Sí. Y ya, ahí te va, pues. Ya. No, ten cuidado. No, no se mira. Jala la viola. No se mira. No, ya no, no hay. Ya fue. Déjame llegar aquí a la cosa. ¡Hey! ¡Soltó la viola! ¡Javier! ¡Javier! Se soltó. ¡La piola! A ver. ¡La soltaste! ¡Ándale! ¡Javier! ¡Cayó otra vez! ¡Se puede caer esto! ¡Todo eso es mentira del conejo! ¡Que no hay conejo! ¿Qué conejo va a haber ahí? No, pues ahora sí te pasaste. Ya cae otra vez el viejón. ¿Para qué avienta la piola y no puedo salir? Es. Acuérdate, eran dos picadas. Dos picadas. Venga, eso sí está feo. Bueno, las picadas me dolieron por una hora más o menos. Ahora regreso en una hora. Mira, está hondo. ¿Soltaste la piola, Javier? Ya, ya soltó. Ah, sí, se soltó. Mira cómo están las piedras sueltas aquí. Ahora sí te pasaste. Mira. No, hombre, ¿cuándo va a salir ahí sin la piola? Era mentira del conejo, ¿verdad? ¡No hay conejo! Yo ya no te había hecho ni una broma, Javier. Pero eran dos picadas. Dos picadas, dos bromas. Sí, pero ahora sí te pasaste. Ya cayó. Sí, picó un animal acá adentro. No, por el viejón, tú sabes. Tú sabes todos los animales ahí. ¿Qué te van a hacer? Cuidado. Cuidado. No, así lo voy a tener que sacar. Ahí lo voy a sacar. Corte. ¿Ya te fue? No, hay que sacarlo. ¿Por qué hacen eso, Javier? Aquí hay víbora. Espere. A ver, aquí traigo otra piola. Aquí traigo otra piola. Aquí traigo otra piola, aquí te sacamos. Mira, no, si se está cayendo ahí abajo. Lo sacamos. Si no se nos acaba, hijo. La piola fue para abajo ahora. Por lo menos que aquí tengo otra. ¿Tienes la piola ahí? Sí. Échala para acá. Ahí va, ahí va. La luza, no alcanzo a ver. Esta está más cortita. Agárrala a ver si puedes ahí. Espérame. La amarraste. Espera. Se la agarro bien aquí. Vamos a dar la vuelta aquí. Esto es muy peligroso. Esto no es que anda jugando, Javier. Ya se me va a enojar otra vez. Vámonos ya.
Pues. ¿Sí te fue la cachucha? Sí. Aquí no voy a poder, necesito amarrarla. Amárrala ahí porque está muy pesada aquí la salida. Bueno. ¿Estás grabando? ¿Por qué estás grabando, pues? Mira. Ahí está, la 2. ¿Por qué estás grabando, Javier? La 2. Pues? ¡Córtale ya! No, esto no. Ya sé que el rato anda conmigo. Apúrate porque se está yendo aquí la tierra, aquí donde estoy, y se está yendo para abajo. ¿Si está tan feo así? Sí. Por ahora no va a falta que también la amarres mal ahí y me vaya. Vamos a ver. ¿Está bien? Ahí está. ¿Seguro? ¡Ey! Mira. Mira dónde viene de adentro. Cuidado. A ver. No, no quiero la mano. ¿Cómo está el clima abajo? ¿Cómo está el clima abajo? Mira cómo anda. Mira cómo anda. Ya no me voy a hablar por el camino, todo el camino ahora. Ahora sí te pasaste. Mira. ¿Quién fue esta? Bueno. Corte. A ver, ¿cómo anda? A ver, ¿qué? Mira. Es que mira, ¿qué? ¿De qué te ríes, Javier? Yendo de tierra, mira. Esto no se hace. Ya desde allá. Que vámonos ya. Desde allá. Vámonos ya. Eso. Todo en mira tu mochila, mira. Mira tu mochila, Javier. No, no, mira. No, no. ¿Sabes? Bueno, ya. Ya nos vamos mejor. Ya se nos hizo noche aquí y esta bromita sí estuvo bien pasado. Pero déjale que le haga una igual, a ver si es cierto que va a aguantar. Ahora sí te pasaste. Estuvo buena. Buena para ti, pues sí, pero para mí, ¿qué? Sí, todavía ríete. Eran dos picadas. Dos picadas. Pero fue una broma. Pero dos picadas. Ah, sí. Valió mala mía, ¿eh? Vámonos ya. Y maneja bien también, no va con... No te enojes, hombre. No te enojes, pues sí, pero que también me pica un animal allá adentro. Ahí está también, no vas a caer para abajo el voladero. Que ahí sí nos vamos a ir los dos. ¿Y si es una broma? Sí, broma, esa no es broma, Javier. ¿Cómo va a ser broma? Estuvo buena, estuvo buena. Sí, muy buena para ti. ¿Y el clima? ¿Cómo está? El clima está muy bien, Javier, muy bien está el clima, muy fresco. Ya, ya ando feliz ahora sí, ya dos. Pues sí, tú andas feliz tú, pero yo no. Esa mina se puede derrumbar. La puede ver un animal adentro, un conejo. ¿Cuántas veces no te has metido? ¿Qué conejo va a haber ahí, Javier? Sí, pero hay en otras minas que están más. Esta está en peligro de derrumbe, más feo. No es la misma. Ahora sí te pasaste. Muy leña.
Si te gustan mis videos, da like, suscríbete y comparte. Y seguiremos juntos siendo parte de estas exploraciones y aventuras. Gracias.